quisiera relacionar un poco los estudios o los informes que han sacado ustedes del FUNIDES del año pasado con respecto a esta nueva reforma tributaria. Ustedes hasta septiembre del 2018 habían reportado alrededor de más de 347 mil personas en el desempleo. La pregunta es si con esta reforma tributaria las proyecciones que tenían para el 2019 cambian y esa cifra puede incrementar aún más. Por supuesto que sí. Una medida recaudatoria, que no le quiero llamar reforma tributaria porque no lo es una medida recaudatoria, de estas magnitudes no puede pasar desapercibida en el contexto económico nacional, sobre todo si es una medida recaudatoria enfocada a las empresas que emplean más cantidad de gente. Lo dice explícitamente la ley, ¿verdad? A las empresas grandes, las empresas importantes son las que tendrán que pagar más impuestos, y esto también aplica a la reforma del Seguro Social, porque las dos están relacionadas, las dos son recaudatorias. Cuando la reforma del Seguro Social dice que la cotización aumenta en 3.5 puntos para aquellas empresas con más de 50 empleados, pues estás diciendo de que a las empresas que más están generando empleo en este país los estás castigando de una manera especial. Eso es un pésimo mensaje para la economía, porque básicamente se genera lo que en economía se llaman distorsiones. Distorsiones significan que si un empresario tiene una compañía, tiene 52 empleados, ¿qué es lo que va a hacer? No se va a mantener con esos 52 empleados, sino que va a correr a 3 empleados para quedar en 47, 48, y de ahí caer dentro de la otra categoría y solamente cotizar 2.5% en la cotización del INSS. Entonces, este tipo de medidas lo que genera son distorsiones y problemas económicos. Para esta semana estaba prevista también la visita del Fondo Monetario Internacional a Nicaragua. ¿Cuál es la propuesta que le podían hacer y si tal vez el Fondo Monetario puede dar algunas recomendaciones al gobierno de poder girar esta reforma tributaria, o consideran de que el FMI ya tiene mucho conocimiento sobre este movimiento? Bueno, mira, yo no sé si el Fondo Monetario tiene conocimiento sobre esta nueva ley tributaria. Lo que sí te puedo decir es de que la información que tenemos de esta misión del Fondo Monetario es que es muy especializada en el tema financiero. Esta misión venía siendo programada desde ya hacía semanas, tal vez más de un mes, y viene gente especializada en el tema del sistema financiero. No debemos de olvidar de que aquí tenemos una situación bien seria de sostenibilidad del mercado financiero, y entonces ellos vienen a ver este tema en particular, no vienen a ver el tema fiscal que ahora saltó de sorpresa. Entonces yo creo que ellos van a hacer su trabajo originalmente diseñado, como es la parte de no tenemos que olvidar de que aquí se ha ido más del 30% de los depósitos, se han ido más del 30% de las reservas internacionales, las colocaciones de crédito va en negativo 13%, se ha contraído la crédito. Entonces aquí estamos hablando pues de una situación que en sí ya era grave con la parte financiera, y viene como decimos en buen nicaragüense, al barda sobre aparejo, con una reforma fiscal y una reforma a la seguridad social que va a venir a empeorar las cosas, porque cuando la economía no está yendo bien, lo que no debes de hacer es subirle impuestos a la gente. Al subirle impuestos a la gente, básicamente te restringen el consumo, te restringen las inversiones, y restringen más la actividad económica. Tienes que hacer todo lo contrario, tienes que hacer medidas que se llaman anticíclica. Si la economía va mal, vos aumentas el gasto público para tratar de que amortiguar el golpe hacia abajo de la economía, que es lo que está haciendo el gobierno. Como se está quedando sin platas, básicamente está reduciendo el gasto fiscal, el gasto público, y está aumentando los impuestos. Está haciendo lo contrario de lo que uno debería de hacer en una situación de recesión económica. ¿Y por qué lo está haciendo? Bueno, tiene otra opción, y esta es lleva la reflexión más importante que tenemos que tener en cuenta como nicaragüense, es de que no es a través de reformas paramétricas al Seguro Social, no es a través de ponerle impuestos, subir impuestos, que se va a solucionar este problema. Eso podrá ayudarle a recaudar un poquito más de plata, que no va a ser mucho, creo yo, pero no va a resolver el problema fundamental que nos tiene trabajo en este momento, que es la crisis sociopolítica que tenemos. Si no se resuelve el tema sociopolítico a través de un diálogo nacional sincero que aborda el tema de los presos políticos, de la represión,
de la violación del flagrante de los derechos individuales, como el derecho a la movilización, el derecho a la protesta, el derecho a la información, el libre movimiento, la libertad de la expresión. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada, más bien estamos echándole más gasolina al problema. Pero estamos viendo, por ejemplo, que en esta reforma de la seguridad social, quien se pensione a partir de hoy va a tener una pensión entre 30% y 40% menos de lo que hubiera tenido si se hubiera pensionado el día de ayer antes de la reforma. Si alguien iba a contar con una pensión de aproximadamente 4.000, 4.200 córdobas, que no es nada para una persona de mayor edad por los gastos médicos, etcétera, esta persona va a tener a partir de esta reforma una pensión de ni siquiera 2.000 córdobas, es decir, de 4.200 a 2.000 córdobas. Van a ser pensiones de miseria, porque lo que están haciendo acá es una reforma salvaje a la fórmula del cálculo de la pensión, que va a recortar entre un 35 y un 40% las pensiones que se vayan a dar de aquí en adelante. Inician el periodo de consulta en cuanto a esta reforma. No sé si ustedes estarían invitados como empresa o como FUNIDES de manera particular. ¿Tienen listo algún borrador, alguna propuesta para presentarla al gobierno y tratar de revertir este tipo de reforma tributaria y de seguro social? Personalmente creo que el diálogo que debe haber, la consulta que debe haber, es cómo sacar a los presos políticos. Las consultas que deben de haber es cómo resolver el problema sociopolítico en este país. Las consultas deben de ser cómo podemos encauzar el país hacia una democratización, hacia un Estado de Derecho. Ese es el tipo de consultas que el país está necesitando. Así que ni hemos sido invitados, ni nos damos por invitados, ni aceptaríamos ningún tipo de invitación.